Bueno, hola amigos, soy Mezclal de Vitilandia. Bueno, el día de hoy, como pudieron ver en la portada, voy a hacer un vlog. Entonces estoy súper emocionada para hacerlo y ven, vayan a ver el video para mientras. Bueno, primero me despierto, como pueden ver, y esto es me estiro. Ahí me pueden ver con cara de dormida. Bueno, después me pongo mi. Bueno, después me estiro otra vez. Y me pongo como mis pantuflas botas. Porque yo soy muy friolenta. Después me voy a mi closet y a ponerme un suéter. Porque de verdad, a mí sí me da mucho frío. Siempre me pongo el mismo de siempre. Porque es el que más me queda grande de todos mis suéteres. Y es muy rico y calientito por adentro. Listo. Ahora vamos a seguir con el día. Después abro mi ventana porque si no de verdad me acuesto todavía en la cama y ya no me despierto en el día. A mí ahí me ven recogiendo las almohadas que tiré en la noche. Y ayer en la noche hubo un temblor, pero yo no sentí nada. Mi mamá me fue a despertar y dijo, ¿qué está pasando? Y me volví a dormir. El día está muy soleado, me encantan los días soleados. A mí no me gusta la lluvia, no me gusta nada de eso, no me gusta la noche. Y listo. Después hago mi cama. Casi siempre la hace mi niñera, pero como hoy es sábado no viene, entonces me toca hacerla a mí. Mi cama es muy simple de hacer. Es literalmente solo poner las almohadas, agarrar las colchas, poner nuestra colcha y ya. A mí sí me encanta hacer la cama porque no puedo ver la cama desordenada todo el día. No puedo. Después salgo de mi cuarto y voy abajo a comer, ¿verdad? A desayunar. Acá me ven bajando las gradas. Y de camino me encuentro a mi perrita y la abrazo y le doy besitos. Me encanta.
encanta, se llama Polly. Es súper linda y súper tierna. Bueno, después le pido a mi mamá que me dé el desayuno y obviamente le digo buenos días y le doy un abrazo. Y acá voy a esperar mi desayuno. Hola amigos, bueno, como pudieron ver en el título del video y al principio del video, el día de hoy voy a estar haciendo un vlog. Así que les voy a enseñar como más o menos todo lo que hago en el día. Este es un día en fin de semana, es sábado, entonces sí, vamos a comenzar. Bueno, después miro el celular, miro mi Snapchat, YouTube, miro unos videos y así, mientras que mi mamá me hace el desayuno. Pedí un yogurt con granola y frutas. Ella hace deliciosos los yogurts y un brownie y chocolate caliente, que me encanta desayunar eso. Bueno, acá me ven viendo un video. Usualmente miro mi iPad, pero como estoy grabando con mi iPad, entonces miro un video con mi cel. Bueno, ya está mi comida. ¡Qué rico! Miren mi chocolate caliente. Bueno, y este es mi desayuno. Ajá. Ya desayuné, o sea, se me olvidó grabarles lo que desayuné, pero desayuné un yogurt delicioso con granola, fresa, frutas. Está delicioso. Si encuentro una foto, se la dejo acá. Ahorita estoy comiendo un brownie y chocolate caliente. It's almost 9 a.m. Bueno, acá me viendo el video y comiendo el brownie. Es de San Martín. A mí me encantan los brownies de San Martín. Son los mejores. Y sí, ahí estoy viendo el video. Estoy esperando que mi chocolate caliente esté frío, porque si no, no me lo tomo. Ahí hace un frío un poquito. Bueno, ya terminé de comer, como pueden ver. Y ahorita voy arriba a bañar a comer, porque ya me dio calor. Aquí. Sí. La puerta, mire qué lindo. Bueno. Esta blusita. Con un tight. Oh. Bueno, esta blusa me voy a poner. Me encanta. Así que se lo pido. Bueno, te voy a poner calcetas. Voy a poner estas. Y para mientras les quiero decir que yo me hago mi skincare, pero yo tengo el Slam Dunk, que es el moisturizer. Ajá, que es este, pero lo tengo.
una cosa de mi abuelita. Esa la tengo en la caja. Y también tengo el Float On, que es el moisturizer también. Que también la tengo en la caja de mi abuelita. Pero los demás ya los tengo acá. Así que más bien. Skincare. Bueno, primero voy a cepillar el pelo. Okay. Ah. ¡Ouch! Lo tengo. Y me he hecho una crema. Es esta. Súper buena, es la Pantene, la recomiendo demasiado. Ya me cepillé el pelo, les quiero enseñar cómo deja suave el pelo. Es que no me eché de atrás, pero miren que suave te deja el pelo. Me encanta. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la skincare. Bueno, yo me pongo esta cosa, pero hoy voy poner unos ganchitos que me están sirviendo un montón. Lo recomiendo. Entonces este es el de aloe vera con rose water. Es agua de rosas. Después le pongo este que es mi serum, que tiene vitamina C. Este es súper bueno. Ya se me va a acabar, así que tengo que comprar más. Pero está súper buenísimo. Después me echo. Voy a sacar todo lo que voy a echar. Este de Elf se me acabó. Me he hecho esta crema para el cuerpo, que está súper buena. Es de B-Secret, la de B-Secret, y es de Summer Tips. Y huele re rico. Hay personas que no se echan crema y yo no puedo creer. Ahora me voy a echar
Y huele como el dulce de sandía. Bueno, porque es de sandía. Este que es el Fresh Start Hair Cleanser, el cleanser de Bubble, y lo pongo aquí. Ya terminé, de hecho, pero se me olvidó grabar. Y este tengo un video enseñando qué hay acá, así que vayan a verlo. Ay, otra vez esto. Es que vino una mamía y vino su hermana chiquita, entonces me agarró todo. Lo rompió. Bueno, ya que me voy a echar de este. Que está súper lindo. No me gusta esponjita, no sé para qué. Pero. Ah, no. Tengo aquí otro. Que este es donde sigo todo mi maquillaje. Lo compré en Claire's. No, me lo regalaron. Y tengo este brocho. Que me fascina. Está re lindo. Me voy a peinar las cejas porque yo sí tengo muchas cejas. O sea, mis cejas son re grandes. Entonces, siempre las tengo que peinar. Tengo este y también tengo. Uy, ¿qué se me hizo? Acá está. Aquí está. Y tengo este. Pues está muy grueso. Thank you.
little sugar. Eat me chulitos. Yo tampoco sé mucho de maquillaje, entonces además que no me gusta mucho. Cuando me baño ahí sí me pongo fast. Así no, no me importa porque ya no me bañé, ¿verdad? Pero para salir así. Ay, no pienso, bueno, tal vez sí salga, pero como a Oakland así, porque cállala. No. Hoy hay un concierto de Luis Miguel. No, me hice un morete. En atletismo. Vamos, ya estamos listas. Roto la tele. Bueno, ahora estoy comiendo Taco Bell y Coca, nachos y un taco. Estoy comiendo. Bueno, y ya terminé de comer. Y les quiero enseñar eso que encontré ahorita. Lo estaba buscando hace... Pero al fin lo encontré. Uy. Son estos Pop-Its Pets, que son Pop-Its en miniatura. Están súper lindos. Súper cute. Tengo tos. No sé por qué te digo. Sí, siete. Mírate la lengua. No. Son así como se había enseñado. Ok, a ver. Tengo pretzel. Que es un pretzel. Miren qué cute. Me encanta porque está súper estirable. Es como un goma. Me encanta. Su cumpleaños es octubre 21 en Talking Salt City. Bueno, está en inglés. No sé si ustedes saben, pero yo sí, porque estudio en un colegio americano que todo el tiempo hablamos inglés. Voy a tener una clase de inglés, tengo una clase de español. Bueno. Después tenemos Rainbow. Su cumpleaños es el 3 de abril. Qué cute. Algunos papelitos todavía no están, pero tengo esta tortuga. Tengo este que es Hammy, cumple el June 4th. Está súper cute. Tenemos una pizza que se llama Cheese. Tenemos un mío, que este es mi favorito y no lo encuentro. Bueno, después tenemos Lady, que se llama Lady. Está súper cute. Y tenemos este, que se llama Navy. Me encanta el color, es como púrpura y metálico. Me encanta. Y ahorita voy a ver un rato. Ya.
televisión. La tele, la TV. Ya está puesto mi video, listo para ver. Bueno, eso es un nuevo celular. Bueno, para mí estoy. Te mando mi copa. ¡Ay! ¡Encontré mi Apple Pen! Bueno, ahora estoy haciendo pulseras. Como pueden ver, estas no son pulseras que yo hice, pero son mis pulseras. Después están casi todos los chats. Esta es una. Bueno, se me fue el día. Me quedé dibujando un montón, entonces ya no les pude grabar. Pero ya es de noche. Así que sí, esto fue todo lo que hice en el día. También fui a Starbucks. Se me olvidó grabarles. Pero bueno, denle like si quieren otro vlog, ahí sí, completo. Y suscríbanse al canal y dale like. Bye.